Lorca ha celebrado la cuarta edición de Mi Plaza Más Solidaria en Plaza de Abastos. Cruz Roja instaló sus puntos de voluntariado para la recogida de donativos de alimentos para familias más necesitadas, degustaciones de productos de la tierra, cocina en directo y premios para los mejores clientes. Esto es el cuarto año que se está celebrando y hemos estado con ellos este fin de semana, pues arropando también, y yo creo que si nos alimentáramos mejor nos resfriábamos menos y a veces los buenos productos están en la Plaza Abastos. ¿A que sí? Creo que sí. Venga, pues vamos con ellos y desde aquí le damos todo nuestro ánimo. Quiero dar las gracias a la Cruz Roja por organizar un evento solidario como es este, uno más, porque no es que ellos celebren eventos solidarios, ellos, Cruz Roja es solidaria de por sí, pero se celebran estos eventos para en momentos puntuales pues poder obtener alimentos frescos para estas familias que todavía en el siglo XXI y en un país occidental y avanzado como España y en concreto en Lorca, todavía necesitan de este apoyo para poder alimentarse con normalidad. Este acto es uno de los otros que se realizan para hacer la celebración del Día Mundial de la Alimentación y la recogida de alimentación fresca para promocionar la alimentación saludable. Evidentemente se está haciendo y sale con la resultado que nosotros esperamos y algunas veces mejor, porque la gente es muy solidaria, la gente apoya este tipo de actos y es necesario que se dé a conocer y se siga haciendo. Incluso nos han propuesto de hacerlo cada 3 meses. Aunque cada 3 meses, pues claro, hay que hacerlo organizar y hay que, es cuestión de estudiarlo, pero sí que se obtiene los resultados esperados y algunas veces bastante mejor de los esperados. Es el cuarto año que la Plaza de Abastos celebra, en colaboración por supuesto con el Ayuntamiento de Lorca, el Día Internacional de la Alimentación, el 16 de octubre, en el que la FAO cada año se marca un doble objetivo. En primer lugar, que todo el mundo tenga algo que comer, fomentar esa necesidad. Y por supuesto también contribuir a los hábitos saludables. Yo creo que qué mejor forma que a través de dos colectivos, como pueden ser Cruz Roja y Los Placeros, el conjunto del colectivo de la Plaza de Abastos, con el que en primer lugar pues contribuimos a la solidaridad, ¿no? Y en eso los lorquinos somos ya expertos. Y como no también a través de la Plaza de Abastos, que ponen lo mejor de sí mismos para que los lorquinos y lorquinas tengamos en nuestras mesas pues los productos más típicos de nuestra tierra y por supuesto que nos ayuden a llevar a cabo una dieta saludable. Esta colaboración que hacemos con Cruz Roja pues es recoger los alimentos y nosotros pues nos vemos satisfactoriamente satisfechos de que llegan a familias muy necesitadas, que por lo menos le vamos a dar unos días de alegría en las mesas, pues son productos frescos, productos buenos, que muchas familias pues a lo mejor no tienen a su alcance esta posibilidad de estos productos. Estamos muy contentos y muy satisfechos de colaborar con Cruz Roja, que hacen una labor estupenda y aquí pues nos ayudamos uno al otro.